Bueno, buenos días, zombies. Espero que se encuentren de lo mejor, mis muertos. El día de hoy estaremos trayendo un nuevo video al canal, el cual titula ¿Cómo ser un mejor random en Rankeds? Así que quédense en el video para descubrir estos super 7 consejos que nos ayudarán a ser un mejor compañero en Rankeds y ganar más partidas. Consejo número 1. Marca lo necesario. Y este consejo va principalmente centrado para esos randoms que hacen su vida por su cuenta y no ayudan en nada al equipo. Recuerden que va a llegar un momento en Rankeds que se van a necesitar pilas, curaciones y más vale que sus armas ya tengan los aditamentos correctos. Pues a menos que cuenten con una loba en el equipo la pasarán muy mal. Y puede que no ganen las Rankeds y en el peor de los casos pierdan puntos. Así que marca lo que sea necesario y fundamentalmente importante para el equipo. Y en mi opinión, dando prioridad a las pilas y curaciones, y no seas de esos randoms que marcan hasta las moscas que pasan. Consejo número 2. Fíjate en el mapa, solo o acompañado. Es muy común ver en ranks que las personas se separen demasiado, y más aún si eres el random de ese equipo. De manera pues que a veces cuando entramos a la partida todos somos randoms, o tú eres el random de dos amigos que están rankeando. Por ejemplo, en ese caso tus compañeros no marcarán nada ni te dirán nada, ya que ellos están comunicando por los grupos de PlayStation, por ejemplo, o en su defecto hasta por una llamada de WhatsApp, a la cual obviamente no estás invitado. Pero descuida, el que no te marquen a dónde se dirigen no es el fin del mundo. Simplemente basta mirar el mapa de vez en cuando y mantenernos pendientes de a dónde se mueven para así no separarnos de la manada y no llegar a ser una presa fácil para los enemigos, lo cual obviamente se va a traducir en pérdida de puntos. Bien, esto nos va a llevar a nuestro siguiente consejo, que vendría siendo marcar nuestras acciones. Miren, les voy a ser sinceros, casi nadie usa este sistema de marcado. Pero este preciso sistema es el más importante y fundamental de todos en la partida. Y no solo en el caso de que seamos randoms, sino también hasta en partidas en las que estemos con los amigos. Este sistema da fluidez y claridad al juego, ya sea por ejemplo en medio de un combate o hasta cuando te vayas a buscar botín tú solo. No importa, ya que todo el equipo tendrá en cuenta tus acciones y dónde estás y qué estás haciendo, para así poder planear mejor nuestras acciones como equipo. Consejo número 4. Retroceder. Saber cuándo retroceder es fundamental, y más cuando somos randoms, puesto que cuando vemos la batalla perdida, es nuestra tarea refrescar la mente de nuestro equipo y hacerlos reaccionar de manera rápida, ya que ellos estarán más centrados en el combate, y es nuestra tarea sacarlos de ese embrollo si vemos que perdemos. Huir no es malo, vive hoy, pelea mañana. ¿Y qué mejor manera de retroceder que usando los pings de marcado que ya aprendimos en el consejo anterior? Hey zombies, si te está gustando el video no olvides dejar tu poderoso like y tu hermosísima suscripción para no perderte ningún video. Ahora sí, continuamos. Consejo número 5. Cubrir. En muchos casos nosotros dejamos colgados al equipo, de manera que por ejemplo cuando revivimos a un compañero, la mayoría de personas huye, el cual es un grave error. En lugar de ello, podemos por ejemplo quedarnos y defender a capa y espada a nuestros compañeros hasta que se curen. Ojo, ellos no se darán cuenta de lo que estamos haciendo, ya que para ellos simplemente somos unos randoms. Pero esa simple acción será decisiva en Rankeds, ya que cuanto más miembros tenemos en nuestro equipo, más posibilidades de ganar tendremos. Siguiente consejo, atacar. Si en nuestro equipo somos simplemente randoms, es normal que alguien tome el liderazgo. Pues bueno, siempre hay que tratar de ser ese alguien que tome las decisiones para dirigir al equipo en situaciones específicas, como lo son el ataque. Recordemos que no tenemos comunicación, así que ellos de seguro confiarán en ti si tú marcas cuando vas a atacar. No seas de esos randoms que bajan 15 de escudo y se van directo a empujar al enemigo, pensando que van a ganar. Pues no, allí serás un mal random. Tú como líder busca oportunidades de ataque para sacar puntos, y en el caso de que no las haya, busca oportunidades de posición para asegurar el top. Recuerda que no solo de muerte se obtiene puntos, sino también de tops. Y nuestro último consejo, colaborar. Utiliza de manera adecuada y colaborativa a tu leyenda.
todas y absolutamente todas las leyendas pueden jugar y apoyar al equipo. Seamos realistas, nadie nos va a impedir llevar la leyenda que querramos, ni nosotros tampoco vamos a impedir a nuestros demás compañeros llevar las leyendas que ellos quieran. Venga, pero como digo, hay que utilizar de manera colaborativa siempre nuestras leyendas. Por ejemplo, si llevamos a una Horizon, utilizar su habilidad táctica para que todo el equipo gane posición. O de igual manera, si llevamos a un Octane, ayudar a todo el equipo a cambiar de posición velozmente. Este es un truco psicológico, ya que si nosotros hacemos esto, provocaremos un efecto llamado bola de nieve, que impulsará a nuestros randoms a hacer lo mismo. Y creo que no me dejarán mentir que muchas veces empezamos con los randoms como si fueran enemigos y al final pareciera que somos una familia. Y es por ello que siempre te recomiendo apoyar al equipo, lleves la leyenda que lleves. Y bueno, zombies, eso sería todo por mi parte. Comenten, chicos, aquí en la cajita de comentarios si es que quisieran que haga una segunda parte o si olvidé algún consejo. Ya saben que si les gusta este contenido pueden dejar su poderoso like y su suscripción, que estarían ayudando enormemente al canal. De igual manera puedes compartir el video con tus amigos para así llegar a más personas. Mi nombre es Yaced Oficial y puedes encontrarnos en Facebook como Yaced de Zombie Boy. Y bueno, zombies, sin nada más que decir, les mando un saludo, me despido y hasta luego.